¿Qué tal, amigos? Les mando un cordial saludo. Ahora con el lanzamiento de Gears Frontline 2, muchos están buscando información de cuáles son las mejores dolls para la cuenta, ya sea que porque están haciendo reroll o solamente quieren saber si las unidades que sacaron las van a ayudar más adelante en su aventura. Bueno, vamos a estar checando dos tier lists que complementan mucho esa información que necesitan para que sepan cómo realizar sus composiciones, porque el juego, a pesar de que hay tier lists y hay unidades meta, realmente también tiene mucho que ver en la composición de equipos. Hay unidades que se complementan muy bien entre ellas, entonces no se quiebren tanto la cabeza ahorita en el meta, porque más adelante esto va a ir evolucionando y también dependiendo del tipo de mapa, de tipo de jefe, la situación puede ir cambiando. Pero aún así vamos a checar la información que tenemos en estas dos tier list. La primera es de este sitio conocido Priden, en el que clasifica muy bien a los personajes y aparte les da una breve descripción. Podemos ver que en las categorías S+ solamente aparece Soumi. Es una soporte que te da curación, te recupera estabilidad, te puede aumentar el ataque. Es como si fuera la Castoria de Gears Frontline 2. Entonces, ahorita está su banner promocional, no la dejen pasar porque les va a ayudar mucho en todos los modos de juego, no solo ahorita, sino en toda la vida que tiene actualmente el juego, por lo menos hasta el momento en lo que se ha visto en China. Luego vienen las categorías S, en el que aparece solamente Qiongliu y Tololo. Qiongliu hace muy buen daño a un solo objetivo, pero también puede apoyar con ataques, digamos, cuando están actuando los turnos de nuestros compañeros o cuando son atacados. Entonces es una excelente unidad y que se sigue manteniendo vigente también en el servidor de China. Tololo tiene la característica de que puede tener dos acciones al inicio de la batalla, entonces es como que multifacética, también hace un daño pues muy interesante, aunque conforme va evolucionando el juego su daño ya no es tan grande y va a ir bajando en las tier list. En la categoría A tenemos a Lota, es una unidad gratuita que puedes conseguir en el evento y tiene la característica de hacer daño en área y de destruir coberturas. Mosin Nagat, que es del banner estándar, es una francotiradora, tiene muy buen alcance y muy buen daño, aunque tiene poca movilidad, entonces nada más hay que cuidar que tenga muy buena cobertura para que los enemigos no le puedan hacer tanto daño. Aquí Kesnia es una mini Soumi, puede también hacer curaciones, puede aplicar algunos buffos y debuffos, entonces es una unidad interesante para hacer una 4 estrellas. Y Sabrina es como un tanque, ella puede proporcionar defensa a los compañeros, también tiene mucho daño en área y aparte tiene la debilidad, puede atacar con debilidad con agua, entonces es una muy buen complemento para unidades como tipo Tololo. En la lista B pues tenemos a Nemesis, es una francotiradora gratuita que se consigue en la campaña, tiene muy buen alcance, puede aplicar buffos a los enemigos, pero ya de ahí pues no tiene más atributos. Sharky, ella se compone muy bien en los equipos digamos que atacan con el elemento fuego, porque puede ayudar con buffos para ese tipo de elemento, entonces va a ser una unidad que se puede utilizar mucho y que incluso en la tier list va a ir aumentando su clasificación. Ulrith, a pesar de ser limitada, pues está un poquito baja en la tier list porque en general los personajes que utilizan espadas sufren mucho, tiene muy buena movilidad pero lamentablemente se tienen que acercar mucho a los enemigos, lo cual los dejan vulnerable a la mayor parte de los ataques y generalmente no hacen tanto daño, por lo menos significativo, entonces es arriesgar mucho pues para los pocos beneficios que pueden ofrecer. Cheetah pues es como si fuera también una soporte, ella tiene características de que puede darle buffos aleatorios a los equipos pero también tiene la capacidad de curarlos y también de curarse a sí misma. Colfin, ella pues es prácticamente una healer al 100%, ¿no? Tiene dos habilidades para poder curar a sus aliados a distancia, entonces es una muy buena unidad, sobre todo para el inicio del juego. Y Grossa, que es la protagonista del juego y que seguiremos sacando copias de manera gratuita, pues es como si fuera un tanque, entonces puede darle buffos a nuestros aliados, puede hacer daño en área y de manera individual, puede también stunear a los enemigos, entonces es una unidad versátil, aunque no es de las mejores del juego. Y en las últimas clasificaciones, que no quiere decir que sean unidades malas, simplemente que no hay tantos modos de juego en los que ellas se puedan desempeñar correctamente o necesitan de unidades de las de arriba para que puedan explotar más. Por ejemplo, Peritia me parece que es una muy buena unidad que se puede desempeñar porque hace muy buen daño en área y tiene la capacidad de también asistir a sus compañeros con ataques, entonces para mí es una unidad que debería estar por lo menos en rango B. Vipli tiene mucha movilidad.
Lo malo es que, a pesar de que utiliza un arma que es una escopeta, pues necesita acercarse mucho para poder atacar a los enemigos. Aún así, en composiciones con Sabrina y Tololo, es una muy buena unidad para poder seguir haciendo más daño de tipo agua. Ya de ahí, pues Litara y Nagat pues son sustains que pueden aplicar algunos buffos y debuffos interesantes. La verdad es que no son la gran cosa, pero pues ahí se quedarán ahí. Yo creo que sí son de las que más sufren. Y Krolik me parece que es una muy buena unidad, simplemente que sufre mucho de Ulrith. Es un personaje de espada, tiene muy buena movilidad, aunque se tiene que acercar mucho. Creo yo que tiene incluso más movilidad que Ulrith, pero al ser un personaje de 4 estrellas y como que sus Neural Hicks no tampoco le dan muchos buffos, pues por eso queda tan abajito en la tier list, pero es una muy buena unidad, por lo menos para la campaña principal y para los eventos que vayan a venir. También la página tiene la tier list de la versión de China, entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, unidades como Soumi y como King Liu se siguen manteniendo arriba en la tier list, y otras unidades, por ejemplo, como Peritia, ya empezaron a subir más, Sabrina se sigue manteniendo ahí, y la mayor parte de las unidades prácticamente se han quedado en las posiciones que hemos visto anteriormente. Entonces, pues para que no se quiebren tanto la cabeza y vean que la mayor parte de las unidades que están actualmente en el juego no van a cambiar tanto. Esta segunda tier list es de Loot and Waifus, que seguramente ya la han de conocer porque también trabajan en la de Nike, entonces es un sitio que también es un poco recurrido, entonces solamente es para que lo sepan y que si tienen algo de experiencia, también es realizado por personas de la comunidad. Y en su tier list, pues para no meternos tanto en las descripciones, pues podemos ver que también unidades como Soumi, como King Liu, también se mantienen en las tier list altas que tiene esta página, al igual que las nuevas unidades que han estado saliendo. Podemos ver que también Sabrina, Tololo, Peritia se mantienen en tier list altas, y generalmente también unidades como Nagat, como Viplik y Ulrith, que son como que las que más sufren conforme va avanzando el juego, se mantienen en posiciones bajas, ¿no? A lo mejor aquí concuerdan un poquito menos, por ejemplo a Cheetah la ponen un poquito más abajo, a Sharky la ponen un poquito más arriba, Lota también está arriba, y bueno, básicamente es otra tier list para que ustedes puedan comparar. Aquí también tienen otras guías, por ejemplo en las guías de reroll, por ejemplo, estas son las unidades que más recomiendan por lo menos para empezar, que son Kyung Liu y Tololo, porque básicamente evolucionan muy bien a lo largo del juego, y ya de ahí otras unidades como Nagat, Sabrina y Perita pues también convienen mucho, aunque serían las que recomendarían en última opción. Y lo último no es una tier list, pero es un compilado de información que también hacen dentro de la comunidad. Lo que me gusta mucho es que está mucho más detallado que las otras dos páginas, porque te dan los pros y los contras de los personajes, las estadísticas, las armas que más se recomiendan colocar a cada una de las dolls, las subestadísticas que tienes que buscar, los atributos que más se adecúan al tipo de personaje, las keys que tú tienes que colocarle al personaje para que tenga un mejor rendimiento. Entonces están de todos los personajes hasta la versión de China, y esto puede ayudar mucho. Yo sé que el Excel está en inglés, pero tenemos la ventaja de que el juego está en español, entonces de cierta forma que te ayuden a saber cuáles son los subatributos que más le interesan a tu personaje, y sobre todo el set de accesorios que debe de tener tu arma, cuál es el que mejor aprovecha, pues ya es una gran ayuda para la comunidad. Entonces están de todos los personajes de la versión global y de la versión de China, y también tiene un catálogo de armas que mejor se aprovechan para cada uno de los personajes. Entonces, todas estas dos tier lists y este Excel van a estar ahí linkeados en la caja de comentarios para que tengan acceso a toda esta información. Entonces, básicamente eso es todo lo que les quería contar. Para aquellas personas que quieran hacer reroll, de una vez les digo que tienen que ir a lo que es la campaña principal y acabar todo el capítulo 1 al 100%, para que cuando se les abra la ventana de reclutamiento tengan los 40 tickets que necesitan para hacer sus 50 tiros. Dentro de esos 50 tiros, pues está garantizado por lo menos una doll de 5 estrellas. Les podrían salir más, ya dependerá mucho de su suerte, pero se garantiza. No les va a salir Viplik en ese banner, porque como es gratuita y no quieren arruinar la experiencia, solamente van a salir 5 de esas dolls. Entonces tengan mucha suerte en lo que les vaya a salir, porque el reroll es un poquito engorroso, y yo les diría que mejor se queden con lo que salió. Entonces, sin más por el momento, yo me despido. Si quieren que se les dé algún consejo más o tienen dudas de alguna parte del juego, háganmelo saber para que yo trabaje en el video y se los pueda compartir. Y sin más por el momento, yo me despido y nos veremos en próximos videos.